Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles, la Sugerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Asociación Costarricense de Recursos ¿Cómo están? Hídricos y Saneamiento Ambiental les da la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy, la investigación y el desarrollo en AIA. Con los panelistas, el ingeniero Manuel Salas Pereira de la Sugerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo. Y el ingeniero Germán Mora Rodríguez, director de la UEN Investigación y Desarrollo de la IA. Las consultas pueden colocarlas en el enlace que se les facilitará en el chat. Además, la grabación de esta conferencia la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Les damos la palabra al ingeniero Manuel Salas, sugerente de Ambiente, Investigación y Desarrollo de la IA, quien dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Primero agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles y a la sociedad que tenemos esta oportunidad y que se enmarca principalmente en todos los esfuerzos de la institución de mejorar significativamente su transparencia de cara a la ciudadanía, en la cual, pues, en los últimos años he tenido mejoras sustanciales e importantes. Y por decirle que estudio del plano que los problemas del agua, pueden incidir y afectar hasta en un 10% de crecimiento de los países en África y un 7% de crecimiento en todo lo que es el sudeste africano, y también en más de un 5% de crecimiento de los países latinoamericanos. Es interesante ese detalle, de que ese dato, en el sentido de que el hecho de que nosotros no podamos contar con un recurso hídrico a nivel global, con todas las afectaciones del cambio climático que conocemos, va a tener un impacto decisivo en todo lo que es el Producto Interno Bruto y el crecimiento, y por supuesto, el crecimiento asociado a lo que es la mejora calidad de vida y la mejora de la creación de valor en distintos países. Entonces, estamos en un hecho donde el agua va a incidir fundamentalmente en el desarrollo económico, por no decir en temas de salud y otros temas. Ya hemos visto nosotros los videos que nos pasan de Estados Unidos, particularmente derribando árboles simplemente porque ya no es posible sostener todo lo que es la producción agrícola en ciertas zonas de los Estados Unidos y California, y donde tienen que eliminar fundamentalmente todos esos cultivos, ¿verdad? Entonces, estamos ante una realidad. En ese marco, de una perspectiva, porque el año 2050 está más cerca de lo que nosotros creemos, y asimismo Costa Rica también dentro de un país, en una zona donde tiene una particular afectación de todo lo que es el cambio climático, pues debemos estar tomando un conjunto de acciones que nos permitan a nosotros poder garantizar a las futuras generaciones la disponibilidad de un recurso hídrico, agua, no solamente para lo que tiene que ver con el agua potable, que es el enfoque de la IA, sino que en términos generales la disponibilidad del agua para todos los usos que tengamos en nuestro país. Dentro de ese marco, por supuesto, y a nivel de agua potable, sí tenemos enormes retos. Hemos creído siempre, y eso es algo que está en el imaginario colectivo, de que en Costa Rica sobra el agua, de que el agua es lo que nos sobra, y alguien calcula la cantidad de agua que cae en el territorio, pero no cuenta. Eso es una parte de la ecuación, la parte de la ecuación de la oferta de agua, pero no consideran la parte de la demanda, y eso hemos tenido enormes afectaciones de agua, no solamente por los cambios a nivel globales, ¿verdad? Temas de cambio climático, sino también por fenómenos más regionales, inclusive la afectación de lo que es el crecimiento de las ciudades, que también nos han estado impactando en la disponibilidad del recurso hídrico y la calidad del recurso hídrico. De todos es conocido también como la agricultura, el tema del bromacil, el tema de todos los pesticidas y agroquímicos también está afectando las fuentes de agua, los derrames de hidrocarburos, y por qué no tienes aguas subterráneas que están sujetas ya propiamente a elementos de la contaminación, como lo que es el arsénico, el hierro, el manganeso y otros elementos. Pues bien, dentro de eso es que se rescata y no podemos darle mejor lugar
a lo que es todo lo que es la investigación dentro de la IA. Si bien es cierto, los recursos que podemos destinar a investigación, pues ustedes entenderán, no son muchos, pero sí podemos nosotros invertir recursos y sobre todo poder articular con todos los las universidades, institutos de investigación y a nivel de redes globales, poder nosotros articular toda una estrategia para poder apropiarnos de ese conocimiento y poder transmitir nosotros desde este punto de vista y luego innovar, que significa poner en la práctica ese conocimiento que nos permita a nosotros mejorar la sostenibilidad, reducir la vulnerabilidad y sobre todo satisfacer todos los requerimientos que tenemos de agua en el desarrollo futuro, en el agua que requieren los hogares, las viviendas, las ciudades y también el agua de la industria, de los servicios, etcétera, para su desarrollo. Áreas importantes del desarrollo es que no es cierto que nos sobra el agua, que tenemos agua por todo lado y que es cuestión nada más de poner un poco de infraestructura, ojalá solo fuera eso. A veces en zonas tenemos, como por ejemplo en Colorado Bongares, aguas con hierro, con manganeso, con carbonato de calcio, el tema del arsénico en bagaces, en cañas, el tema del hierro manganeso en toda la parte sur de Limón. En fin, es decir, los retos son altísimos en agua potable y por otro lado, ya para ir concluyendo, el saneamiento. O sea, si queremos tener una economía circular y cerrar el ciclo, en el sentido de que el agua potable que suministramos nosotros, de alguna forma nos garantizamos, y eso nosotros asumiendo la responsabilidad del productor, que dice la ley, nosotros también nos responsabilizamos por lo que es el agua servida, también ahí los retos son enormes. Son retos que tienen que ver con el tema de las enormes inversiones que se requieren para que podamos tener nosotros una infraestructura. Entonces, como nos decía a veces en son de broma, un profesor en la época nuestra universitaria, cuando éramos estudiantes, decía, un ingeniero es alguien que hace con un colón lo que cualquiera hace con dos. Bueno, en este momento es cuando ocupamos más ingeniería, porque los recursos económicos y el impacto de esto en el desarrollo del país puede ser inconmensurable. Y entonces es donde requerimos más ingeniería, más conocimiento y más desarrollo para poder hacer no con un colón, para poder hacer con 25 centavos lo que cualquiera podría hacer con dos, si es que lo puede hacer. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Con esto nosotros abrimos, y esa es nuestra intención, abrir las puertas totalmente a la institución, a las preguntas, a las consultas, a todo lo que deseen todas las partes interesadas en algo tan, tan básico y elemental como es el agua. Muchísimas gracias y esperamos que esta exposición sea de utilidad para todos los que estamos participando. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Manuel Salas por sus palabras. A continuación, el ingeniero Germán Mora, director de la UEN de Investigación y Desarrollo de la IA, dará una breve explicación del proceso de investigación en la IA. Adelante, don Germán. Gracias, don Carlos. Gracias, don Manuel. Gracias a las personas que atendieron a esta cita tan importante para nosotros. Quiero saber nada más que alguien me haga así, si se escucha bien, nada más para tener claridad de que están escuchando. Sí, es correcto. Excelente. Bien, gracias. Este espacio, como lo decía don Manuel, para nosotros es muy importante. Estamos incursionando en algo que es nuevo. Nosotros hemos brindado o hemos, digamos, estado en otros espacios muy específicos sobre temas específicos con actores específicos del tema, pero de manera abierta, contando un poco lo que hacemos de manera comprimida, a efectos de más bien escucharles y poder tener algunas opciones de mejora que vengan de ustedes, sugerencias valiosas, sabemos, de la academia, de personas a nivel profesional privado, de diferentes entidades que puedan estar en este foro. Realmente nos interesa mucho escucharles. Entonces, en ese sentido, hemos preparado una pequeña presentación asociada al tema de la investigación en el AIA. Nosotros pertenecemos a la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo dirigida por don Manuel, y una de las UNES es pues nuestra UEN, que tiene que ver con los temas de investigación. Entonces, quiero pasar por aquí, darles una pequeña pincelada de lo que hacemos nosotros con el fin de escucharles. En el chat, quiero decirlo de una vez, vamos a poner ahorita un link porque queremos documentar y queremos tomarles en consideración sus sugerencias, comentarios, dudas, preguntas, lo que ustedes quieran decirnos. Y queremos establecerlo a través de este mecanismo, que es un formulario en Microsoft Forms, en donde nosotros podemos ver lo que ustedes están apuntando en vivo, en línea, a efectos de que también nosotros podamos tener el contacto de ustedes y en eventual caso de algún mecanismo de colaboración o alguna duda o alguna sugerencia, una posterior reunión, pues obviamente tengamos el enlace directo con ustedes. Entonces, por favor, ya tienen en el chat el
link, pueden abrirlo con toda confianza, queremos recolectar sus opiniones y ahí vamos a irlas tratando durante este espacio. Bien, básicamente el contenido que les vamos a ofrecer es una conceptualización muy, muy, muy concreta de lo que hace la UEN en el ámbito de la IA, cuál es el proceso que llevamos a cabo en materia de investigación y desarrollo, cómo lo hacemos propiamente desde la materia de procesos, los subprocesos que están asociados a dicho proceso y pues obviamente abrir el espacio para escucharles. En ese sentido, quiero compartirles, si ustedes me ven viendo hacia la derecha o hacia la izquierda de sus pantallas, es porque tengo dos monitores para mayor facilidad y es poder escucharles, poder transmitirles bien las ideas y ver yo también la presentación al mismo tiempo. Básicamente la UEN nuestra se dedica a la actividad de investigación aplicada y desarrollo tecnológico en materia de agua potable y saneamiento. ¿Con qué fin? Con el fin de nutrir el tema del desarrollo de proyectos en IA y la operación propia, que es el negocio, por así decirlo, medular de la IA operador. En ese sentido, nos interesa muchísimo garantizar ese uso sustentable que ha hablado Manuel del recurso hídrico y en una actitud continua de mejora o de mejora continua de nuestros productos y servicios. Y por ese motivo también estamos abriendo este espacio, que para nosotros es un espacio de mejora continua, y pues abiertos a escucharles en términos de lo que ustedes nos puedan ofrecer también. ¿Y con qué fin también? Con el fin de capacitar y brindar asistencia técnica a todo el proceso, a los procesos indicados anteriormente institucionales. En ese sentido, la sugerencia de ambiente, investigación y desarrollo se enmarca, es una de las cuatro sugerencias técnicas de la IA. Nosotros estamos ubicados ahí en la UEN de investigación y desarrollo, en donde están esas tres áreas funcionales, más el área de gestión de riesgo, que no está siendo abordada directamente sobre este tema hoy, pero que también tiene que ver con materia de gestión de riesgo. Pero nosotros estamos vinculados, por así decirlo, a la sugerencia técnica de la IA, que le brinda un soporte, un apoyo muy importante a los procesos medulares de la IA. Para que les quede un poquito más claro, ahí estoy reflejando el mapa de procesos oficial de la institución. Arriba tenemos los procesos que son más de corte estratégico en este momento, los procesos sustantivos sobre los cuales nos debemos a todos nuestros usuarios finales en todo el territorio nacional, a través de la operación nuestra. Son los que están en color verde, y los procesos de apoyo, que básicamente nuestro proceso es un proceso de apoyo que está aquí abajo, de investigación y desarrollo. Es un proceso justamente que apoya toda la operación de la IA, como lo dije anteriormente, y nos debemos a los clientes internos y por ende a los usuarios finales de la IA. Razón por la cual es sumamente importante escucharles también a ustedes, y esto nos hace, digamos, hace o genera una relación muy, muy cercana con el tema de la operación propiamente directa de la IA, a efectos de poder mejorar el servicio día a día. Básicamente, el proceso de investigación y desarrollo se gesta, digamos, del producto de atención de solicitudes mucho internas y mucho de abordaje en temas de interés específico nuestro sobre materias o temas que nos interesa pues investigar. Algunos surgen de mecanismos de colaboración mutua que tenemos con algunas universidades o algún centro de investigación, inclusive tenemos, por ejemplo, estudiantes de tesis de maestría, de doctorado, de licenciatura en las diferentes universidades públicas y algunas privadas que se nos han acercado, y con ellos también establecemos esos tipos de mecanismos para efectos de poder abordar temas de interés. O sea, nuestro ámbito de acción, además de que fortalece todo el tema de la operación interna de la IA, también lo hemos ensanchado un poco para efectos de poder escuchar y poder abrirlo a temas que también son interés de la IA, pero que también son interés de otras entidades externas a la IA. Básicamente, estos tres primeros subprocesos sobre los cuales nosotros nos manejamos en materia de investigación, los tres primeros que quiero mencionarlos muy rápido: vigilancia científico-tecnológica, estudio técnico especializado y asesorías técnicas, es lo que hacemos medularmente en el ámbito de la investigación. Abajo hay una llave que lo que enlaza a este circulito o este óvalo que dice PIDI. Es porque nosotros tenemos un portafolio de investigación, desarrollo e innovación de acuerdo a nuestros recursos, que no son infinitos, son finitos, pero los tenemos orientados a atender estos tres subprocesos y además de otros. Pero básicamente en estos tres, toda iniciativa que surja, todo proyecto de investigación debe estar enfrascada o enmarcada dentro de este portafolio, al cual se le brinda un seguimiento permanente mensual, programando recursos y adicionalmente enfocando el interés o la priorización del mismo a la operación y a los temas de interés de la IA. Entonces, todo lo que hacemos nosotros está gestado o está, digamos, enmarcado en un portafolio de investigación, desarrollo e innovación, en donde le damos cabida a estos tres grandes subprocesos.
Adicionalmente, tenemos el tema de la verificación del estado de la micromedición, que básicamente no está directamente desarrollado con los temas directos de investigación propiamente de agua potable y saneamiento, pero sí en materia de micromedición, y lo que brinda es un asesoramiento en materia de micromedición a las entidades internas, pero adicionalmente una verificación del estado de la micromedición. Por temas coyunturales e históricos, ese su proceso está ahí. No voy a entrar en esos detalles, pero también es un tema que nosotros atendemos. Finalmente, con todo esto, lo que brindamos son productos y servicios de investigación, desarrollo e innovación que se gestan y se controlan, se le brinda el seguimiento respectivo a través de ese portafolio que mencioné. Voy a ir mencionando poquito a poco cada uno de estos subprocesos y ponerles a ustedes al tanto. Quiero que me digan si este video que voy a abrir aquí se escucha nada más la primera vez que alguien me diga ahí. El subproceso de... se escucha. Perfecto. Aquí voy a mostrar un extracto para que quede más claro propiamente lo que es la vigilancia científico-tecnológica que nosotros realizamos. Vigilancia científico-tecnológica inicia con un diagnóstico periódico de necesidades científico-tecnológicas y concluye con la entrega de un informe técnico a la dependencia solicitante de la información. El objetivo de este subproceso es ejercer vigilancia científico-tecnológica con base en un diagnóstico y o solicitud de un cliente interno o por una solicitud de apoyo técnico. El área que interviene en este subproceso es el Centro de Documentación e Información. Los clientes afectados por este subproceso son Macroproceso Gestión de Recurso Hídrico, Macroproceso Desarrollo de Infraestructura, Macroproceso Gestión Técnica, Macroproceso Gestión de los Servicios Delegados y el Macroproceso de Operación de Sistemas. El entregable que tendremos con este subproceso es el Informe Técnico Final de Vigilancia Científico-Tecnológica. Bien. Básicamente lo que nosotros hacemos como punto inicial de cualquier investigación es ejercer le ponemos vigilancia científico-tecnológica, pero es una búsqueda especializada en temas específicos de acuerdo al interés que tengamos en el desarrollo de una investigación X, y lo hacemos sobre todo en nuestras plataformas y motores de búsqueda que están enlazados con bases de datos especializadas y con bases de datos de todas las universidades públicas del país, pero adicionalmente pues con otro tipo de redes sobre las cuales podemos accesar información y con ello brindar de primer paso un estado del arte de X tema que nos interesa o estamos desarrollando o vamos a desarrollar el tema de investigación. Por ejemplo, en los últimos o los principales resultados en los últimos meses hemos hecho, digamos, vigilancia o búsquedas especializadas sobre nuevas tecnologías relacionadas con el uso de métodos de limpieza de tuberías, interna de tuberías, ¿verdad? Que tiene que ver mucho a veces la corrosión o algunos metales inclusive que se adhieren o cosas que trae el agua, digamos, propiamente algunos metales, se les va haciendo una especie de capa que pues en algún momento hay que tratar con diferentes técnicas y tecnologías, y ese fue uno de los justamente que dio pie a una investigación en esa materia para tuberías que estaban siendo afectadas por la presencia de hierro y manganeso, a pesar de tener planta del sistema y demás, pero también sobre el sistema hay que ejercer también una limpieza específica. También se hizo, por ejemplo, un tema asociado a una tecnología denominada Registro Street T400, que era básicamente una tapa nueva, un nuevo producto desarrollado para tapas de pozos con marco, aro, flangers y demás, específico de una tecnología nueva que había en el mercado y nos interesaba analizar. También otro sobre sistemas hidráulicos de turbogeneración eléctrica para tuberías de conducción y distribución de agua. Hemos tenido esa intención. Nosotros directamente no explotamos o no generamos energía eléctrica a través de las tuberías que tenemos de conducción y algunas que tienen características en términos de presión y caudal que se lo permitan. Pero hemos incursionado en la investigación producto de que vemos que es una posibilidad para una nueva oportunidad, digamos, de negocio futuro o simplemente para ver alguna especie de convenio u otro mecanismo que podamos establecer a través de este tipo de generación. Y otro adicional, o el último, la tubería de PVC orientado, es una tubería biaxial orientada de forma distinta a la tradicional bajo la norma UNE ISO 16422. Es el caso de la vigilancia científico-tecnológica. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta. Ahí nos están saludando desde Nicaragua y agradecemos ese enlace, de verdad, gracias. Qué bonito poder llegar al hermano país de Nicaragua.
Si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna opinión, por favor hágala saber en el chat y nosotros vamos a estar atentos. Como les decía, nosotros arrancamos con ese proceso de vigilancia científico-tecnológico, búsqueda muy especializada de información, para después desarrollar nuestros estudios técnicos especializados. Ese estudio técnico obviamente lleva la línea de investigación en donde a partir de esa identificación de problemas, ideas, se realiza esa investigación básica que dijimos, para luego lanzarnos a una investigación aplicada, ver cuáles elementos en términos de desarrollo tecnológico podemos incorporar como soluciones posibles a esa investigación que estamos realizando para buscar una solución específica, podría incorporar pruebas, pilotos y un proceso de validación para efectos de poder difundir finalmente la innovación tecnológica que estamos estudiando. Entonces, aquí básicamente les dejo un video que concreta un poco lo que estoy diciendo, pero básicamente sobre la misma lógica del ejemplo anterior. El subproceso de estudio técnico especializado. Inicia con la solicitud de estudio técnico especializado y finaliza con la remisión del entregable al CEDI, al solicitante y a las partes interesadas. El objetivo de este subproceso es realizar estudios técnicos especializados para sistemas de agua potable y saneamiento, específicamente en las áreas de gestión del riesgo, desarrollo tecnológico e investigación aplicada. Las áreas que intervienen en este subproceso son investigación aplicada, desarrollo tecnológico y gestión del riesgo. Los clientes afectados por este subproceso son macroprocesos, estratégico, gestión del recurso hídrico, desarrollo de infraestructura, operación de sistemas de agua, gestión comunitaria del agua, gestión de mantenimiento, gestión de talento humano, además, unidades ejecutoras del AIA, otros operadores de sistema de agua potable y saneamiento, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias de Costa Rica y otras instituciones gubernamentales. Dentro de los entregables tenemos perfil de estudio técnico, informe de estudio técnico y la ficha temática ETE. Básicamente, digamos, estos estudios técnicos especializados son estudios sobre los cuales al puro inicio, un tema específico, no hay una solución determinada, hay que hacer un planteamiento, pues obviamente científico, y siguiendo esa línea que les estaba explicando anteriormente, buscamos la mejor solución para un tema que nos atañe en materia de operación, no solamente en los sistemas de agua potable, sino también en de agua potable y saneamiento del AIA, sino también en ASADAS. Y básicamente lo que buscamos pues es buscar una solución aterrizada con costos, conceptualización sanitaria y demás, a efectos de poder vincular dicha solución a un problema específico que tenemos. O sea, no es solamente investigación pura, sino que más bien es totalmente aplicada sobre el negocio que realizamos. Tres ejemplos claros de este tema recientes, análisis de nueva tecnología, la orientación molecular en termoplásticos aplicada a la tubería de PVCO, es una tubería totalmente orientada biaxialmente y con unas características hidráulicas totalmente distintas, un comportamiento diferente al tradicional, y pues hubo que hacer un estudio técnico bastante detallado a efectos de poder determinar la conveniencia y las recomendaciones a nivel interno de la IA. Otro caso, otro ejemplo, es el suministro e instalación de componentes integrales para la remoción de aluminio al sistema de Curubandé en Liberia. Un sistema que estaba presentando pues algunos niveles de el tema de aluminio o de aluminio presente, y se tuvo la oportunidad de poder detallar el tratamiento del mismo, o la posibilidad o la solución de tratamiento del mismo a efectos de poder brindar el servicio como corresponde en este sistema de la IA. Y este último, que tiene que ver con gestión del riesgo, que justamente inclusive en un proceso de colaboración con el protocolo PIEF de Ingenieros de Canadá sobre los temas de cambio climático y demás del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, en conjunto con el AIA, se determinó pues se hizo una inversión interesante técnica y física sobre la compra inclusive de estaciones hidrometeorológicas en la cuenca de Nimbo Llores, en donde ahora vamos a implementar, estamos implementando a partir de toda esta iniciativa, un sistema de alerta temprana anti inundaciones en el campo de Pozo Lorena, que se ubica en la cuenca de Nimbo Llores, como lo dije anteriormente, que es un sistema bastante sensible y muy importante para la IA. No sé si ustedes vieron que al final, además de hacer un perfil para el estudio como tal, está el informe final, pero también una ficha temática.
De cada una de estas investigaciones surge una ficha temática que contiene el extracto a nivel temático y técnico del estudio realizado de tal forma que quede como, como ficha técnica para futuras soluciones o futuros temas a tratar. Esto lo hemos implementado justamente para que quede la evidencia no solamente del trabajo realizado, sino que también quede a disposición de las futuras áreas o de otras áreas de la IA cómo tratar ese tema en futuras oportunidades que se vuelvan a brindar. Hay temas que son recurrentes y hemos visto la importancia de esa transferencia de conocimiento. Entonces hemos determinado de que una buena forma, además de toda la interacción que tenemos con nuestras partes interesadas y demás, es dejar una ficha técnica pues, que nos lleve o que lleve, digamos, más claridad sobre el tratamiento específico de un tema determinado. En materia de asesorías técnicas, son estudios, o las asesorías técnicas son de menor nivel que el estudio técnico. El estudio sí es un estudio que puede durar algunos meses, puede tener inclusive algunos entregables, puede que no tenga la solución muy clara desde el inicio. Sin embargo, la asesoría técnica, eso es solo otro subproceso que realizamos, brindamos muchísima asesoría técnica a todos los procesos operativos de manera permanente en temas que requieren una urgente decisión y solución sobre una posible vía que se visualiza como solución, pero que la operación u otras áreas de la IA por tiempo no pueden determinar y requiere un apoyo técnico específico que se desarrolle en esa materia. Y ahí nosotros entramos. Entonces, vuelvo otra vez con el video para efectos de dejarles un poquito más claro lo que estoy diciendo. El subproceso de asesorías técnicas. Inicia con la solicitud de asesoría técnica y finaliza con la remisión del entregable al CEDI, al solicitante y a las partes interesadas. El objetivo del subproceso es realizar asesorías técnicas para sistemas de agua potable y saneamiento, específicamente en áreas de gestión del riesgo, análisis de nuevas tecnologías, investigación aplicada y micromedición. Las áreas que intervienen dentro del subproceso son investigación aplicada, desarrollo tecnológico y gestión del riesgo. Dentro de los clientes afectados por este subproceso tenemos macroprocesos, estratégico, gestión del recurso hídrico, desarrollo de infraestructura, operación de sistemas de agua, gestión comunitaria del agua, gestión de mantenimiento, gestión de talento humano, además unidades ejecutoras AIA, otros operadores de sistema de agua potable y saneamiento, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Comisión Nacional de Prevención del Riesgo de Atención de Emergencias de Costa Rica y otras instituciones gubernamentales. Los entregables del subproceso son los productos solicitados que inicialmente el cliente había establecido. Bien, ahí básicamente, como decía, obviamente cada una de esas asesorías tiene un alcance específico, se pactan con el cliente interno de la IA cuál es el alcance específico que sobre el cual se requiere la asesoría y finalmente pues es un informe técnico que refleja pues, los resultados de dicha investigación o asesoría técnica en este caso. Algunas de las que hemos tenido en los últimos meses tienen que ver con la asesoría en gestión de riesgo para eventos de contaminación por hidrocarburos, súper importante que eso nos golpeó, digamos, por ejemplo, en el sistema de Securis hace un par de años. Y entonces entramos en una interacción súper fuerte con Recope y con otras entidades a efectos de poder visualizar cómo atenuar los efectos y determinar algunas oportunidades de mejora en términos de mitigación para efectos de las contaminaciones que sufrimos. Ahí estamos trabajando fuerte para determinar inclusive cómo con algunos sistemas de alerta de previa en la planta, en la línea de conducción, previa al desalinador y demás, podemos determinar la presencia de hidrocarburos, que es un tema bastante complejo, pero necesario de abordar. Otras alternativas de potabilización para diversos contaminantes de hierro, arsénico, bueno, flúor, manganeso, olor y otros, que también ahí hemos entrado en el tema de asesoría para la operación y asadas. La remoción química de fósforo en aguas residuales, súper importante, ahora que estamos, que es un tratamiento de avanzada, digamos, tratamiento terciario ahí, y nosotros, bueno, terciario con nutrientes y demás que estamos metiendo aquí con el tema del fósforo, que queremos incorporar en uno de los programas que tenemos de saneamiento en la zona sur y en otros proyectos, y se abordó pues este tema con mucha amplitud. El protocolo para la atención de eventos de potencial afectación de la calidad del recurso hídrico, un trabajo arduo de coordinación fuertísimo a nivel interno para efectos de poder determinar cómo actuar en materia de afectación de la calidad del recurso hídrico y cómo gestionar nuestro accionar a efectos de poder retornar en la continuidad del servicio.
Y lo último, mejoras de especificaciones técnicas en todo lo que son medidores de flujo de agua de toda clase y demás tecnologías que se están implementando en la IA a efectos de poder mejorar en esta materia. Por último, la verificación del estado de la micromedición, que se sale un poco del tono anterior, pero que es súper importante y que básicamente lo encierra la siguiente explicación, que es muy similar a las anteriores. Su proceso de verificación del estado de la micromedición inicia con la entrega de la muestra en el laboratorio y finaliza con el resultado en el sistema OpenSSI. Además, se podría considerar la entrega de un certificado de calibración. El objetivo del subproceso es verificar el estado de los medidores de agua potable para la facturación efectiva. El área funcional que interviene en este subproceso es desarrollo tecnológico. Los clientes afectados por este subproceso son subgerencia sistemas periféricos, subgerencia sistemas GAM, laboratorio de flujo de agua y subproceso de verificación del estado de la micromedición. Los entregables asociados a este subproceso son los resultados de ensayo registrados en el sistema OpenSSI y el formulario de certificado de calibración. Bien, nos preguntan en el chat que si se puede accesar a leer alguno de estos documentos. Claro que sí, es súper importante, digamos, por favor llene el formulario que brindamos a través del vínculo su intención y con todo gusto le hacemos llegar la información como corresponde, por supuesto que sí. En el tema de la verificación del estado de la micromedición, que es un tema muy operativo, pero es un tema muy relevante, producto de la importancia que tiene el parque de medidores para el AIA. Por ejemplo, para que ustedes se formen una idea en esta materia, solo en el primer semestre se atendieron alrededor de 3.600 consultas para pruebas volumétricas, o sea, dudas o simplemente clientes que por alguna razón, o inclusive en el procedimiento normal nuestro de tomar algunas muestras y demás para poder verificar que el error de indicación es el correcto para resolución de reclamos y demás, se atendieron esa cantidad en el primer semestre. El laboratorio de flujo de agua, que en esa foto ahí se puede ver un compañero analista en uno de los bancos de prueba, tenemos un reto fuertísimo que es justamente modernizarnos en un proceso que estamos tratando de detallar y de determinar el alcance para efectos de que este laboratorio se modernice en un plan quinquenal que está indicado ahí, y adicionalmente, o en medio de esto, estamos en un plan de acreditación de la norma 17.025, sobre lo cual ya estamos trabajando muy fuertemente a efectos de tener que este laboratorio sea acreditado y cumpla con dicha normativa, con el único fin, pues obviamente, de darle seguridad a todos nuestros usuarios. También en este tema hemos ido incursionando en materia de fraudes, en todo lo que es inspección y reporte y custodia de hidrómetros parados y alterados. El organismo de investigación judicial nos ha accesado en varios casos, ya llevamos 30 casos solo en el 2021 en donde ha habido ese tipo de fraudes e intenciones de alteración a efectos de que se les dé el abordaje específico. Entonces, básicamente, este subproceso era necesario tocarlo porque está dentro del proceso de investigación y desarrollo, no está directamente relacionado con el flujo de investigación, pero es parte de nuestra labor y por ende pues tenía que reflejarlo porque sí está, digamos, colgado a nivel funcional. Ya para finalizar, las perspectivas que tenemos en toda esta materia de investigación, muchos de los temas, aquí nada más hay un resumen de algunos de los más importantes, nos interesa muchísimo aumentar las capacidades en procesos sustantivos de agua potable y saneamiento. Hemos inclusive empezado a detallar algunos programas in-house de capacitación justamente para robustecer los procesos internos y el conocimiento interno en materia de potabilización y otros temas de interés a efecto de que los procesos sustantivos del AIA estén fortalecidos y tengan una alta curva de aprendizaje en esta materia, pues es el negocio medular nuestro. Tenemos un interés fuertísimo ahí. Tenemos también un interés de abordar el tema de los contaminantes emergentes y plaguicidas. Ya hemos ido incursionando en un par de investigaciones en esa materia y es un tema de avanzada, es un tema que inclusive alguno de estos no tiene normativa, el primero, por ejemplo, pero que nosotros hemos considerado importantísimo caminar por ahí a efectos de visualizar posibles soluciones. El abordaje en materia de seguridad hídrica, súper importante, y especialmente el tema de las proyecciones de disponibilidad de recursos hídricos para abastecimiento, lo que hablábamos ahora de los sistemas de alerta temprana era un poco para inundaciones, pero también mucha de la información que tenemos en nuestras estaciones hidrometeorológicas debe de servirnos y tenemos la intención de ingresar en esa dinámica de investigación en donde las variables hidrometeorológicas podamos asociarla al comportamiento de la oferta como tal, de acuerdo a la explotación que hacemos,
y de la demanda, de tal forma de que podamos con algunos modelos de proyección, pues generar algunas proyecciones y conocer un poquito más en detalle el comportamiento de cómo nuestro recurso disponible pues se va a comportar a efectos de brindar el mejor servicio y atenuar, como decía don Manuel, y adaptarnos más bien al tema de cambio climático. Queremos seguir siendo un impulsor de la innovación con el fin de aumentar las capacidades, considerando las mejores prácticas en esta materia. La IA está trabajando fuerte para reorientar y alinear algunos esfuerzos internos asociados a mejores prácticas en materia de agua potable y saneamiento. Y eso va a traer muchísimo accionar en materia de innovación y en materia de incorporar algunos planes de acción en el próximo quinquenio de planificación estratégica que ya se está trabajando fuerte a nivel institucional y ahí queremos pues incidir fuertemente. Desarrollar ese espacio de investigación, información y tecnologías de saneamiento. Nosotros estamos en el proceso del Centro de Investigación, Información y Tecnologías en Saneamiento que se va a construir en Palmares. Es un proyecto nuestro, va a ser diseñado por el, bueno, va a ser, está conceptualizado por el AIA, va a ser desarrollado como proyecto dentro del margen o dentro de uno de los programas que tenemos a nivel de saneamiento del alcantarillado de la ciudad de Palmares. Y se ha determinado pues un terreno que tenemos ahí donde va a estar la planta, que vamos a hacer un centro de investigación, información en tecnologías en saneamiento, donde ya tenemos inclusive algunas líneas de investigación ya definidas, se van a construir 5 líneas de tratamiento a efectos de poder robustecer en materia de saneamiento, no solamente esas líneas de investigación, sino que están asociadas obviamente a lo que está operando a nivel actual, sino que también a algunas que visualizamos en los próximos proyectos de saneamiento. Queremos seguir promoviendo la actualización continua en gestión de servicios de agua potable y saneamiento y de soluciones innovadoras con todo esto que les contaba. Y incursionar en el análisis de soluciones de economía circular, que es un tema que siempre da vueltas por ahí, pero es un tema que en definitiva la tenemos en agenda. Y lo mencionaba también don Manuel, el tema de la resiliencia de nuestra infraestructura, que básicamente nos interesa muchísimo la vulnerabilidad y pues, desarrollar mejores propuestas de sistemas a efectos de brindar la mejor continuidad del servicio. Básicamente, eso era lo que les traíamos en esta tarde. No veo alguna otra pregunta, no sé, José Pablo, nos interesa mucho su opinión, por favor, accese con toda confianza en este espacio, que ese es el link que les hemos enviado, en donde queremos conocerle y conocer un poco, no solo la opinión suya sobre este espacio, sino más bien, qué nos cuenta, en qué podemos crecer, cuáles oportunidades de mejora visualizan ustedes desde donde ustedes están, y para nosotros es muy importante, así que, José Pablo, no sé si hay algo por ahí. Hola, Germán. No tengo ninguna pregunta nueva y tampoco hay ninguna respuesta registrada en el formulario. Lo acabo de volver a compartir, el formulario. Me dijo alguien que tuvo un problema para accesar, pero ya fue corregido. Más bien, abrimos micro... María Arias pregunta microplásticos. Sí, buenísimo el tema. Sí, ese es un tema ahí, es uno de los pendientes. Yo no puse todos, pero es un tema que lo hemos hablado a lo interno. Hay que abordar ese tema de los microplásticos en materia de investigación. Sí lo tenemos visualizado. Definitivamente es un tema importante. Pero por favor, de verdad, con toda confianza, ahí en el forum, denos su opinión, lo que usted considera pertinente. Bueno, ahorita está llenando el documento, dice Crowdy Norori, excelente. Bueno, María Arias ya nos puso el tema de los microplásticos. Sí, dice sobre todo los contaminantes asociados, voy a leer el chat, perdón. Dice sobre todo los contaminantes asociados a plásticos son un tema muy emergente y poco estudiado, totalmente de acuerdo. Hemos visto el tema de los emergentes por el tema de las medicinas, por ahí ya lo hemos estudiado un poco, pero este tema lo tenemos pendiente, visualizado, pero pendiente, María. Y aquí dice, ¿cuál es la forma en que se asegura que los resultados de estas investigaciones permeen en las comisiones que se encargan de regulaciones? Ahí, digamos, nosotros, a las partes interesadas, Aura nos dice eso, nosotros tratamos de no solamente al cliente que nos pidió, cliente interno, estoy hablando, no el usuario final de la IA, sino cliente interno que nos pidió esa investigación, tratar de, pues obviamente, de hacerle la devolución respectiva en los diferentes momentos sobre los cuales, cuando estamos definiendo el perfil, cuando estamos definiendo el informe final, cuando hemos logrado los alcances y resultados, a nivel interno hacemos una devolución clara y formal.
Sin embargo, a otras áreas de la IA sobre las cuales podemos considerar que tiene incidencia, también lo hacemos. No necesariamente tenemos, y tal vez eso me lleva a pensar la importancia que, de lo que usted me está diciendo, no necesariamente tenemos vinculados, por así decirlo, quién está en qué comisión a nivel externo de la IA, porque tenemos comisiones internas y comisiones externas. Y en las externas sí tenemos algunos compañeros de algunas comisiones. Creo que eso nos lleva definitivamente a mapear con más detalle, oportunidad mejor inmediata, mapear con más detalle en cuáles comisiones, de algunas tenemos conocimiento, en cuáles comisiones están participando la IA a efectos de poder remitir y enviar los resultados de las investigaciones. Si usted tiene alguna en específico, doña Aura, sería importantísimo. Ajá, María, María Arias, sí, ya sé quién es María Arias. Un gusto, María, sí, ya sé que es el IRET, me parece, por lo que estás poniendo. Dice, tenemos una maestría en ecotoxicología con énfasis muy acuático. Sería muy positivo tener personal de allá entre los estudiantes y con invitados en actividades docentes. Súper, súper buenísimo, María. De hecho, hay un estudiante que está ahí del IRET, creo, ¿verdad? Que estamos en una maestría, bueno, en una maestría nos está sacando el trabajo final de graduación de maestría en uno de los sistemas nuestros, ¿verdad? Con el apoyo de ustedes. Ahí tenemos un mecanismo. Pero gracias por la invitación. Creo que lo tenemos ahí como muy positivo, ese comentario que estás haciendo. Y lo que Aura nos dice, correcto, es importante. Me imagino que sobre el tema de las comisiones que estaba diciendo, creo que solo por ahí lo vamos a hacer. Luis Romero nos dice, solo por ahí se puede preguntar. Luis, un gusto saludarte. Mira, importantísimo que lo dejes ahí. Ahorita abrimos el espacio para ver si alguien quiere levantar la mano y José Pablo me ayuda y abrimos el micrófono un poquito. Pero es importante que quede ahí documentado porque sí creo que a nosotros nos interesa pues mucho la opinión para ver cómo mejoramos, ¿verdad? Dice Luis por ahí, percibo que las investigaciones son recibidas y aceptadas por parte de la IA para su implementación, se han seguido la ruta propuesta. Sin embargo, muchas investigaciones realizadas en las universidades u otros centros me pone signo de pregunta. Yo creo que tal vez puede ser que no tengamos cuáles son en materia de agua, ¿verdad? Y de repente ahí tenemos que establecer algún vínculo de un mecanismo de colaboración. En el CEDI, en esa área funcional inicial que hace la vigilancia de entorno, sí tiene mucho acceso con las universidades y mucho de lo que tiene que ver con agua, pues obviamente está enlazado a través del CIABUC, bueno, y a través del sistema de bibliotecas. Pero yo creo que en temas especializados y demás, si hay algún vínculo específico, yo creo que deberíamos de también tener un enlace directo con algunos centros de investigación para efectos de poder siempre tener mapeado pues ese tipo de investigaciones y ver cómo las incorporamos. Por ejemplo, dice Luis, el caso hicimos el trabajo en remoción de aluminio. Sí, qué interesante. Nosotros también hemos hecho y creo que también es interesante poder compartir ahí notas al respecto. María Arias nos informa o nos dice un mini simposio en conjunto con universidades para ver los proyectos. Ahí, María, ¿te refieres a proyectos específicos o te refieres a resultados propios de investigación? O sea, como una especie de transferencia de resultados específicos en alguna temática en especial. Me imagino que por ahí anda la cosa. Sí, resultados de las investigaciones, ¿no? Excelente. Excelente. Eso es una, me parece que están surgiendo algunas ideas importantes. Ojalá las podamos poner por ahí, si no las estamos capturando. Es que también este chat no es nuestro y no sé si eso queda por ahí, Carol. Sí, señor, sí queda. Sí queda, yo se los puedo facilitar. Ahí, don José Pablo tiene ya la consulta, si no me equivoco. José. Sí, adelante. Sí, yo tenía la mano levantada. Germán, con respecto al simposio, estamos con la intención de reactivar la jornada de investigación, ¿verdad? Que era algo que teníamos listo para cuando íbamos a ser presenciales, pero más bien ahora es más fácil reactivar eso, esa iniciativa que teníamos en el 2019. Cambio. Sí, de acuerdo. Perdón, Aura, ya sé quién sos, discúlpame. Yo decía, Aura, estaba pensando en otra persona, pero ya ahora te asocio. Sí, efectivamente, se hizo el tema de estudio de los fármacos con contaminantes emergentes. Y ahora puede ser, dice por ahí, una herramienta para la modificación del reglamento. Sí, en ese sí lo tenemos visualizado y ahora entiendo tu pregunta. Luis dice por ahí, tenemos trabajos en remoción de manganeso, pero ¿cómo incorporarlos? Yo creo que Luis, nos tenemos que cruzar notas, ¿verdad? Porque creo que sí tenemos mucho de nosotros y yo creo que todo eso que ustedes tienen,
que algunos hemos conocido, me parece importante porque sí podría fortalecer mucho las fichas temáticas que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Pero creo que ahí tenemos una labor importante, el tema de las comisiones que hablamos, el tema de buscar un espacio para esas jornadas que decía José Pablo, un mini simposio, como decía María, podríamos acotarlo a algunos temas de especial interés, y el tema de mapear las comisiones y nuestros representantes para ver cómo incidimos con algunas investigaciones, no solo nuestras, sino externas, asociadas al agua, en materia de normativa y demás. Rolando Madrid nos dice, es importante mejorar el proceso de colocación de estudiantes para realizar prácticas profesionales y proyectos de graduación en el AIA. El proceso de aceptación de estudiantes con la Oficina de Capital Humano es lento y en ocasiones dura semanas y hasta meses. Rolando, gracias. Vieras que nosotros como WEM hemos tenido como 7 u 8, o sea, inclusive los metemos dentro de ese portafolio de investigación. Somos muy abiertos a eso. Efectivamente pasa por capital humano y podemos trasladar esta preocupación. Pero cuando alguno de ustedes tenga algo así, no dude en contactarnos. Nosotros hemos acogido, porque consideramos pertinente, algunas de las investigaciones en esta misma línea, y algunas inclusive poniendo algo en especie, y ustedes también en la universidad o en el centro específico, en donde hemos abierto espacio y sí tenemos algunos estudiantes. Quedo con esa acotación que hace sobre el tema del proceso. Pero cuando a nosotros nos ha llegado algo, más bien hasta tratamos de promover y que sea rápido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuente con nuestra colaboración cuando usted visualice, don Rolando, alguna línea en ese sentido. No sé, José Pablo. Sí, José Pablo tiene la mano levantada. No, perdón, la dejé levantada la vez pasada. Tal vez, Germán, es importante mencionar que la capacidad también para recibir practicantes dentro de la UEN, ¿verdad? Que no es, es limitada por área funcional. Sí, sí. Sin embargo, ya lo hemos hecho, ¿verdad? Ya hemos recibido practicantes en gestión de riesgo e investigación aplicada. Hemos recibido, inclusive, para contarles, profesionales senior del JICA, por ejemplo. Tenemos dos profesionales senior en donde se han desarrollado investigaciones de muy alto nivel con la experiencia japonesa, y hemos intercambiado, pues antes de la pandemia estaban aquí en espacio físico, pues se fueron y siguieron pues obviamente desarrollando su investigación en lo virtual, pero sí, ese tema de incorporar prácticas profesionales creo que debería robustecerse, porque ahora con la pandemia estamos un poco limitados, pero antes era más usual, me parece a mí. Dice María, sería importante dar seguimiento a los proyectos de tesis actuales. Mucha disposición de nuestra parte a seguir trabajando en conjunto. Excelente. No, excelente, lo tomamos y tomamos el caso que tenemos con ustedes ahí. Claro. Yo no sé si más bien alguien de verdad quiere abrir un micrófono, si podemos escuchar alguna opinión, con todo gusto. Este espacio es para escucharles. Queremos crecer, ya nos han dado algunas opiniones valiosas. Esta investigación, como ustedes ven, el proceso de investigación nuestro lo hacemos con recursos propios, pero también con recursos externos. O sea, tenemos mecanismos de colaboración que hemos desarrollado algunas alianzas en algún momento con alguna entidad, pero también a través de contratación, donde hemos destinado fondos de contratación, hemos contratado investigaciones específicas sobre temas específicos, en donde a nosotros, por nuestros recursos tan limitados, no podemos directamente hacerlo de parte nuestra, o porque se requiere un grado de especialización que todavía no tenemos, o alguna instalación o algún recurso que la IA no lo posee, y que en otro lugar, a través de este tipo de mecanismos de procesos de contratación, los hemos visualizado y hemos podido desarrollar. Así que también lo hacemos de esa forma. Pero más bien, José Pablo, ayúdame ahí, yo no veo todas las manos. Hay otra intervención en el chat, don Luis Romero. Ok. Dice Luis Romero, efectivamente son muchos recursos que se han invertido. En el caso del TEC hemos realizado varias cosas, incluso a nivel piloto, eso es cierto. Inclusive implementado en condominios privados y asadas, pero ha sido difícil que llegue a permear en el área. Sí, pues sí, vamos a tener que sentarnos a ver cuáles han sido esas experiencias, Luis, porque nosotros directamente con asadas no tenemos, pero sí tenemos toda la relación, digamos, establecer esa relación y aquello que ha sido, digamos, incorporado desde afuera, pues la idea también es permeable. Totalmente abierto a abrir ese espacio de desarrollo investigativo, aplicativo y de desarrollo experimental, como propones, de ver cómo lo incorporamos en AIA. Yo creo que sí tenemos que sentarnos
a visualizar esos alcances que ustedes han logrado. Muy bien. Germán, si me permitís, claro. Tenemos algunas respuestas de los formularios que quisiera, me parece que es importante como mencionarlo, nada más. ¿Qué opciones de mejora del proceso de investigación? Tocan el tema de agua no contabilizada, enfocada a la sostenibilidad de infraestructura. No sé si querés que te diga todas o vamos una por una y quieres ir desarrollando. No sé si don Manuel quiere intervenir, por favor, también, don Manuel. Usted con todo gusto. En el AIA en este momento hay un programa de reducción de agua no controlada y todos esos temas de agua no contabilizada están descansando, por así decirlo, en esta gran opción de proyecto. Es un programa muy grande, con muchísimos recursos en donde prácticamente se está abordando el tema del agua no controlada en una gran cantidad de sistemas, en el grueso de los sistemas, los que representan el 80% de la población. Y se están desarrollando pues un montón de acciones, no tengo el detalle, pero sí se están haciendo esfuerzos muy grandes y muy en línea las mejores prácticas en esa materia. Si me permitís ampliar. Claro, por favor, don Manuel, gracias. Sí, bueno, básicamente es un programa que solo recursos de préstamo del Banco Centroamericano estamos nosotros con cerca de los 130 millones de dólares más los recursos propios que estamos incorporando. Estaríamos hablando prácticamente de 70 millones de dólares que se van a invertir en los próximos 5 años. Este programa no solamente abarca lo que es el gran área metropolitana, sino que también se extiende a siete ciudades importantes, ¿verdad? Las principales cabeceras que ustedes conocen, ¿verdad? Limón, Pérez Celedón, Liberia, etcétera, en las cuales se van a ir haciendo también programas de reducción de agua no contabilizada, que tiene dos partes, ¿verdad? Una parte es la reducción de lo que son las pérdidas aparentes que tiene, y lo que son las pérdidas reales. Con relación a las pérdidas aparentes del sistema, pues ahí tenemos un frente, que es todo el frente relacionado con la macromedición y el frente relacionado con la micromedición y con todo lo que es la parte de mejora sustancial de lo que son los sistemas operativos del acueducto. En esto también hay limitaciones ya propias de la naturaleza del país, como son los asentamientos ilegales o asentamientos informales, llamémoslo así, donde existen más de 300 asentamientos informales. En el país hay identificados más de 700, ¿verdad? Pero en los sistemas de la IA más o menos agrupan casi el 56% de los asentamientos informales. Esto es un tema importante que abordar. El tema de la macromedición es importante, la micromedición. También mejorar, el proyecto tiene la mejora de infraestructura en cuanto a lo que es, vamos a decir, la hidráulica del sistema, el balance de toda la energía del sistema, ¿verdad? Porque también tiene un componente que es la reducción de la eficiencia energética, pero no tiene sentido muchas veces hacer más eficientes los sistemas de bombeo si nosotros de alguna forma no entramos a analizar seriamente cómo está todo el sistema de trasiego de agua y cuál es una línea de optimización energética de todo el acueducto. Eso está también ahí contenido. Y también otros elementos importantes del sistema de agua no contabilizada, como son lo que es el catastro, recuerden, pues tiene que ver el catastro de usuarios, es muy importante, el catastro de la infraestructura, elementos de información, todo lo que tiene que ver con finalmente con elementos de sustitución de tuberías que hay es clave, ¿verdad? Todo orientado aquí a desarrollar esos distritos de agua, desarrollar la segmentación o los sectores de gestión de agua con las adecuadas sistemas de válvulas, haber que incorporar estaciones de rebombeo y mejorar totalmente también, ir mejorando para ello todo lo que es la estructura de tanques de almacenamiento. Es un proyecto ambicioso, pero en resumidas cuentas, Costa Rica hoy día tiene un 51% de agua no contabilizada. Eso es promedio, porque en zonas como Limón, en la zona del Caribe, estamos hablando nosotros de en algunas zonas hasta de un 70% de agua no contabilizada. Entonces, la meta es importante. Se trata de reducir 17 puntos, llegar a 32. Alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué no llegan a cero una buena contabilizada? Bueno, porque hay también límites físicos y límites económicos, ¿verdad? Recordemos que las empresas distribuidoras de agua en Chile
andarán cerca del 30, 35%, y esas son empresas privadas, digamos, con altos niveles de eficiencia como lo gestionan en ellos. En general, acueductos en Brasil, en Perú, en Argentina, en Colombia, de una escala similar a la nuestra, pues ostentan niveles de agua no contabilizada entre el 40% y el 50%. O sea que la meta de Costa Rica del acueducto y alcantarillados es una meta pues que no es poca cosa, es una meta bastante desafiante. Ahora, llegar a los niveles de Tokio, ¿verdad?, o de Tel Aviv u otras ciudades, pues no va a ser, se requiere ya de un cambio importantísimo en la tecnología. En este sentido también estamos finalmente incorporando y tratando de desarrollar áreas piloto que tienen que ver con micromedición inteligente, que ahí nosotros le tenemos muy particularmente, yo le tengo como mucha fe al tema de la micromedición inteligente, no tanto porque sea barata, sino porque el control que tiene el usuario sobre sus consumos de agua nos puede llevar a mejoras significativas en los indicadores en cuanto a la dotación de consumo de agua por familias. Okay. Me llama la atención un comentario que hizo alguien por ahí, que dice que sabemos poco cómo funciona la IA. Interesantísimo. A veces uno cree que justamente la promoción de estos espacios es para que nos conozcamos más. O sea, yo realmente creo que es importante. De hecho, no les he contado, pero ahí les estoy mostrando. La próxima semana va a haber el 20 de julio un tema asociado a procesos de revisión de planos constructivos para desarrollos y obras primarias. Un poquito más de esto que estamos promoviendo, efectos de poder tener un alcance mayor y que ustedes nos conozcan un poco más. Yo creo que ahí, en el tema de comunicación, pues hay retos en todo nivel en general. Y el otro tema que se va a ver el lunes 21, no sé si el lunes o... El miércoles 21, Germán. El miércoles hay un error en el día, pero sí se va a abrir otro espacio que tiene que ver con un proyecto que se llama San Miguel de Guanacaste. Entonces son dos espacios de áreas nuestras similares, que ya propiamente uno sobre el proceso de revisión de planos y obras primarias, que tiene muchísimo que ver con el tema de normativa y con el tema de regulación, y el otro de los procesos de desarrollo, y este otro que tiene que ver ya con un proceso o con un proyecto propiamente de construcción. Yo creo que sí es importante. Sí, adelante. Si me permitís, creo que en el formulario hay una, ¿qué opinión de mejora sugiere al proceso de investigación? Y hay una opinión que tal vez podrías ampliar un poco, involucrar más a las universidades para desarrollar investigaciones. Concluye que hay estudiantes y mucho talento. Sí. Sí, ahí digamos, a veces tenemos que buscar un interés común, ¿verdad? Un interés que sea tanto de la universidad como de la IA. ¿Por qué? Porque nosotros, pues obviamente, por el desarrollo de cualquier investigación pasa por el uso de los fondos públicos, pues tiene que estar totalmente asociado como meta a una investigación aplicada. O lo que quiero decir con esto es que nos encantaría investigar otras cosas, pero lo que es investigación básica, nosotros siempre hemos considerado pertinente que se cree en la academia mucho. Pero más bien justamente lo que es investigación aplicada y propiamente a los temas de agua potable y saneamiento, pues abiertos a escuchar opciones. Yo creo que sí, podríamos, vamos a leer esto pues con detalle y ver cuáles opciones adicionales tenemos en ese sentido, pero totalmente abiertos. Ya tenemos, de hecho, algunas investigaciones de algunos estudiantes muy valiosas que están en curso, ¿verdad? Pero siempre abiertos a escuchar nuevas alternativas. Excelente. Okay. Otro comentario en la misma línea, en opiniones de mejora, sugerencias de mejora. Dicen que estamos desarrollando temas de investigación similares y resultados generados de nuestros grupos de investigación pueden ser potencialmente incorporados en su agenda de trabajo, sí, en la buena investigación. Sí. Y que algunos son de nuestro conocimiento, que se ha dado acercamiento, pero se recomienda definir un modelo de trabajo conjunto más claro que potencialice las capacidades de ambas partes en beneficio del país. Sí, ahí no sé si el cómo se llama, si el famoso convenio, que siempre a veces es a veces complejo, pero necesario. Pero sí, hay que definir ese mecanismo, definitivamente. Gracias por el comentario. Ahí tenemos el contacto y está muy claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y abajo otro comentario dice, ¿se pueden crear mecanismos para divulgar los resultados? Sí, efectivamente. A veces nos quedamos muy a lo interno. Debo confesarlo, de que mucho de lo que hacemos nosotros queda muy en nuestra intranet.
muy en lo que el cliente interno requiere. Tenemos un centro de documentación que lo hacemos, pues obviamente está disponible para clientes internos y externos, pero sí, sí creo que nos hemos quedado en que muchos de esos resultados se quedan aquí, ¿verdad? Y creo que es importante transferir el conocimiento y lo que vamos haciendo en los dos sentidos, tanto para recibir como para dar un poco de lo que nosotros estamos generando y ver posibles puntos de encuentro. Sí, efectivamente. Sí, ese tema de la burocracia para compartir datos y un enfoque integrado a la investigación y no limitarla a aspectos tecnológicos. De hecho, no está limitada a aspectos meramente tecnológicos. Tal vez solo mencioné algunos, pero sí hay de toda naturaleza. Pero válido el comentario, totalmente. Si tiene alguna claridad sobre temas específicos, pues con gusto el que hizo el comentario, ¿verdad? Excelente. Sí, no sé si alguien quiere levantar la mano y puede participar en este momento, pues abrimos el micrófono. Y si no, yo creo que quedamos súper claros y muy nutridos de lo que nos están diciendo ustedes, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere hacerlo con toda apertura. Sí. En la conversación o en el chat no veo más comentarios, yo por mi parte, y tampoco en el formulario. Perdón, sí. Don Luis Romero levantó la mano. Vamos a activar. Adelante, Luis. Adelante, Don Luis. Hola, sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, un saludo para los presentes y un agradecimiento también a los compañeros de la IA por la invitación. En general, me pareció muy interesante la forma en que se realiza la investigación, los diagramas de flujo que nos mostraron, donde claramente se ve que en general trabajan en respuesta a una necesidad de algo que, de algún problema que se tiene en la vida real, por decirlo así, y de ahí se genera todo, se activa todo un mecanismo para poder dar una solución. Como en algunos comentarios que puse en el chat, sí noté que este mecanismo es muy basado en lo que se hace si se está haciendo directamente en el AIA, y yo creo que sí es importante tanto que la academia o algunos otros centros de investigación pues puedan saber de cuáles son las necesidades que se necesitan o cuáles son las líneas de investigación prioritarias para el AIA. Por ejemplo, en mi caso, nosotros trabajamos más en la parte de remoción de contaminantes. Otras personas trabajarán en otras partes, en otros temas. Pero sí tener claro, ok, para la IA o en este momento en el país es un problema tales plaguicidas o es un problema el arsénico o esto o aquello. De tal manera que si las universidades, pues, o incluso me imagino que esta empresa privada podría estar interesada en desarrollar alguna investigación sobre algún posible contaminante. Por dar un ejemplo, ustedes tendrán otros casos, pero sí tener bien claro desde ahí a cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las líneas de investigación prioritarias que tienen, de tal manera que las demás personas que hacemos investigación o que podríamos colaborar en ese sentido, pues podamos participar. Y si es, otra cosa importante era lo que mencionaba, ver cómo hay algún mecanismo de que una investigación que no siguió o el desarrollo de una tecnología para lo que sea, que no necesariamente siguió el diagrama de flujo interno de la IA, cómo poder hacer implementarla. Porque como les mencionaba anteriormente en el chat, nosotros también desarrollamos algunas cosas sobre remoción de aluminio, incluso ante la IA. Yo he hecho por lo menos unas 3 presentaciones sobre ese sistema, pero veo que la IA ha utilizado otras tecnologías, lo cual está bien, ¿verdad? Ustedes deben tener una forma para valorar la tecnología que van a aplicar. Pero sí creo importante entonces en ese sentido que haya un poco más de comunicación, porque al fin y al cabo todos son recursos del Estado, ¿verdad? Tanto los que invierte la IA como los que se invierten en la Universidad de Costa Rica, en el TEC, etc. Entonces, la participación va en eso, en que ojalá tener bien claro cuáles son las líneas de investigación o de desarrollo, o donde la IA se siente flojo
o el AIA y el sector agua en general en el país, para poder incentivar, que eso se incentive, que los otros eventuales participantes sepamos, para poder eventualmente participar, ya sea con, algunas veces nosotros hemos hecho trabajos con recursos de la IA, pero también muchos recursos son propios de la universidad, del MISID, el proyecto FES, etc. Pero sí es necesario mantener eso. Y además de que luego esa investigación, que no necesariamente se hizo en el AIA, cómo el AIA la puede valorar y eventualmente, si la considera aplicada, entrar en algún tipo de proceso que nos permita pues, que también sea absorbida por el AIA y por las asadas y diferentes entes. Espero haberme explicado bien y nuevamente muchas gracias. Si me permite... En ese punto, totalmente clarísimo lo que usted acaba de exponer, ¿verdad? De alguna forma, uno lo que ha visto un poco en Europa, donde Europa pues, son extraordinariamente agresivos, en el cual pues, ponen y sientan en la mesa no solamente al sector privado, al sector académico, al sector de desarrollo, de investigación, ¿verdad? Con el fin de que trabajen como un think tank y empiecen a desarrollar conjuntos donde no solamente lo que se desarrolla en la academia, se desarrolla en investigación, pues tenga la aplicación práctica y se acelere el proceso de innovación. Ese es un mundo ideal, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podríamos, digamos, obviamente, un primer paso es por lo menos que a nivel de lo que son recursos públicos que se inviertan en materia de agua y saneamiento, pues nosotros generemos un protocolo, un mecanismo de transparentar toda la información que estamos nosotros generando en cualquiera y que más bien avancemos hacia formas de cooperación estructuradas o no estructuradas en el sentido de que desde el punto de vista de la academia y el desarrollo de universitario, pues el contar con un operador, digamos, que pueda, digamos, llevar a la práctica una serie de ideas y construir una serie de experimentaciones, si se quieren, pues es bastante útil contar con esa facilidad y ese músculo. Y por otro lado también, desde el punto de vista de nosotros como operadores, nuestra relación o vínculo que podemos tener con algunos operadores claves a nivel latinoamericano o a nivel de relaciones con operadores también de Europa, que puedan ayudar también en ese sentido a fluir más el conocimiento y la investigación. Lo que comentaba ahora de la relación que tenemos con Japón y con estos ingenieros senior japoneses, ¿verdad?, que están con nosotros desarrollando temas también, son elementos importantes para mejorar la calidad y la velocidad de la transferencia tecnológica, pero totalmente de acuerdo con su posición. Muchas gracias, don Manuel. Sí, a veces nos limita un poco el tema de recursos, Luis, pero porque actuamos mucho contra demanda de la operación, todos esos temas y otros que nosotros estamos desarrollando van mucho en esa línea. Pero eso no nos ha limitado a buscar nuevas alternativas y incursionar en nuevos temas. Justamente por eso estamos abriendo este espacio. Me parece que apuntaste 3-4 puntos muy válidos y ahí los tenemos en consideración. Demasiadas gracias, Marino. Un gusto, gracias a ustedes por considerarnos. Ah, excelente. No sé si alguien más está por ahí con la manita levantada, quiera apoyar o quiera decir algo al respecto y pues nutrirnos en esta dinámica que para nosotros es muy importante, de verdad que sí. José Pablo, no sé, yo no puedo verlos a todos. Don Rolando Madrid levantó la mano. Por favor, don Rolando, adelante. Adelante, don Rolando. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, sí señor, sí se escucha. Gracias, gracias. Muy amables por la invitación al evento, a la charla, a este tipo conversatorio, ¿verdad? Como lo estoy viendo. Pues el comentario es un poquito en la vía del proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque toda la investigación genera conocimiento, y si el conocimiento pues no lo hacemos llegar a diferentes personas para su aprovechamiento, entonces puede tender a quedarse en esfuerzos aislados. Entonces el comentario va en el doble sentido, en la necesidad de tener dos vías para tener acceso no solo a posibles proyectos de investigación, por ejemplo, con estudiantes que se ha mencionado, sino que también yo me pregunto cómo poder
hacer que todo este conocimiento técnico, administrativo, logístico, etcétera, que desarrolla constantemente el AIA, cómo puede llegar a diferentes sectores. Entonces, claro, uno monta estrategias, ¿verdad? Ya sabemos que si queremos llegar a los ingenieros de diferente especialidad, entonces buscamos al colegio profesional. Pero en el caso de los estudiantes, ¿verdad? Que constantemente, casi toda la mayoría de ingenierías llevan cursos de mecánica de fluidos, de hidráulica, y ya digamos algunas carreras como la civil, construcción, gestión de recursos hídricos e ingeniería hidrológica de la UNA, todavía llevan cursos más profundos de la gestión como tal del recurso. Entonces, un poquito la reflexión es cómo poder hacer que sea realmente de doble vía, ¿verdad? Porque si no termina siendo el representante de la IA que fue contratado por una universidad pública o privada, que los estudiantes que le correspondieron fueron los que se ganaron la lotería. Y ese profesional de la IA fue el que pues trató de heredar la mayor cantidad de conocimiento generado, ¿verdad? No solo lo digo por el tema de la unidad de investigación, sino también en general todas las oficinas de la IA. Doy el caso de las asadas. Trabajar con asadas da digamos lecciones aprendidas muy interesantes a nivel de desarrollo de capacidades, a nivel de digamos de acompañamiento con la organización, que no solo abarca aspectos técnicos, sino sociales y ambientales. Entonces, un poquito es eso, ¿verdad? ¿Cómo poder hacerlo de doble vía? Porque yo, en una vía, dice, ahí les mandamos, de la Universidad Nacional, les mandamos los muchachos de diferentes carreras, pero, ¿y de la IA hacia nosotros? ¿Cómo pudiera ser? Sí, nos atrapa el día a día. Gracias, don Rolando. Sí, nos atrapa el día a día, pero lo que usted dice es muy válido. O sea, el conocimiento es en los dos sentidos, las transferencias en los dos sentidos. Y qué importante sembrar transferencia de conocimiento aplicado, real, experimentado por nosotros en el campo y de nuestra operación y de lo que hacemos en el semillero de profesionales que viene para arriba y que es el que va a sostener el país en el futuro. Sí, tenemos que buscar mecanismos. Yo creo que es que, no sé si es que no nos han invitado o qué. O tal vez sí, y hemos sido reácidos, pero yo creo que este espacio, y qué bonito que usted lo hable con ese nivel de apertura, porque siempre ha habido como una distancia que yo no sé cómo decirla, digamos, para ser altamente respetuoso, innecesaria, entre la academia y la institucionalidad, visualizando más bien, yo creo ahora, que hay grandes oportunidades de colaboración, grandes oportunidades de crecer juntos, grandes oportunidades de hacer que algunos temas floten solos, juntos, como decía Luis ahora, algunos temas de interés, el simposio y otras cosas que decían por ahí. Yo creo que tenemos que acercarnos y estamos dando aquí este primer paso. Sigamos promoviendo, no solamente que nosotros organicemos ese tipo de espacios, pero totalmente abiertos a participar en otros y abrirnos en ese sentido. Muchas gracias por su comentario. Todavía no veo más reacciones, Germán. No, sí, no hay más manos levantadas tampoco. No, perfecto. Yo creo que ha sido súper interesante para nosotros. Tenemos muchísimo de vuelta. Gracias por tomarse el rato para hacernos crecer a nosotros como institución. Creo que tenemos que seguir viendo hacia afuera de las paredes nuestras, más allá de los usuarios, ¿no? Más allá de en redes como las de este tipo, gracias al colegio Acre porque nos fomentan estos espacios, pero muy satisfecho, por ejemplo, por nuestra parte, digamos, de poder conversar, interactuar con ustedes y escucharles. No sé, don Manuel y a Caro, si quieren decir algo al respecto. Bueno, no, igual, me uno al agradecimiento realmente al colegio, a Acre, que hayan apoyado este evento. Y de parte nuestra, vamos a continuar con todo este esfuerzo, más que esfuerzo, esta necesidad o deber nuestro de establecer un vínculo más directo de conversatorio, de comunicación con todos los distintos públicos y particularmente todo lo que es la comunidad técnico-científica a todo nivel con fin de que nosotros podamos de alguna forma acelerar, y ese es el objetivo de cualquier organización, la nuestra también, acelerar la capacidad de aprendizaje de la organización. La
velocidad con que aprende nuestra gente, la velocidad como aprende la organización y la velocidad como todos, como un país, nos ponemos más a tono con la velocidad de los cambios en el entorno que se están volviendo cada vez más dramáticos y de un mayor nivel de afectación. Muchísimas gracias a todos por su participación. Bueno, y de parte del Colegio de Ingenieros Civiles, le damos las gracias tanto a los ingenieros Manuel Salas, al ingeniero Germán Mora y a don José Pablo también por el espacio, ¿verdad? Por querer compartirlo con nosotros y llegarles a ustedes a través de nosotros. Recordarles también que tenemos las dos actividades para la próxima semana, los días 20 y 21 a las 8 de la mañana, para que recuerden conectarse y seguir participando de esta iniciativa. Tengan todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.